Buenas noches, sí, todos hermanos y hermanas y participantes del Estudio Bíblico Romano. Hoy un día más de vida, un día más bendición en nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí, sí, hoy también, ¿verdad? Sin falta, Dios, ¿verdad? Nos permite que estemos reunidos para poder aprender más la palabra de nuestro Dios con el libro Romanos. Sí, espero que todos puedan conectarse pronto a tiempo para que estemos, ¿verdad?, junto unido y compartamos mucha bendición que Dios brinda por el estudio bíblico con el libro Romanos, ¿sí? Entonces, sí, yo oro, así que oremos, ¿verdad?, para poder iniciar el estudio bíblico Romanos, ¿sí? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su gran misericordia y bendición para con cada uno de nosotros. Estamos pasando, Señor, el tiempo de peregrinación para llegar al reino eterno del Padre. Y estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual está bien aproximada. En cualquier momento, nuestro Señor Jesucristo va a manifestar para llevarnos en su reino eterno. Primero, Señor, sobre la nube, juntamente con Cristo, como la novia del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, y realmente llevaremos, Señor, una asamblea general de todos los justos, juntamente con todos los santos ángeles, ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y después, Señor, pasaremos con el 1000 años acá en la tierra, bien restaurada, y con el milenio. Y después, Señor, y pronto, debe haber pasado el juicio final para todos los muertos pecadores y realmente estaremos ya para siempre juntamente con nuestro Señor Jesucristo en el reino del Padre, en la morada celestial, la que ya está bien preparada por nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Ahí pasaremos, Señor, con la perfección, con toda felicidad y bendición eterna juntamente con Cristo. Señor, realmente vale la pena vivir para Cristo mientras estamos aquí en la tierra. Queremos, Señor, más y más aprender la palabra de Dios. Enséñanos, revélenos con toda verdad, con toda la palabra, para que crezcamos bien y también estemos bien preparados para llevar guerra espiritual con victoria contra Satanás, rescatando muchas almas para que ellas también que lleguen a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Muchas gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hoy vamos a buscar el libro Romanos capítulo 8, verso 24. El libro Romanos capítulo 8, versículo 24. Y 25, si yo leo, Romanos 8, verso 24 y 25, si yo leo, pero, no, 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Sí, hasta ahí. Sí, realmente, sí, y tan grande cosa que está hablando, ¿verdad?, en corto tiempo, ¿verdad?, en corto verso, en corta palabra, y realmente Dios está mencionando tan bonito y hermosa. Aquí se manifiesta constantemente la palabra o el vocabulario esperanza, ¿verdad? Esperanza. Sí, qué bonita palabra esperanza, ¿verdad? Sin esperanza uno no tendría, ¿verdad?, ganas de vivir hoy, ¿verdad? Por esperanza de mañana que se va a mejorar y se va bien bonita, ¿verdad? Uno tiene gran promotor, ¿verdad?, de vivir día con día, superando sobre todas las situaciones y dificultad y problema también, ¿verdad? Porque viene la mañana que va a ser mucho mejor que hoy, ¿verdad? En el día en que uno está sufriendo tanto, pero por la esperanza de ver
hermosa gloria y la bendición venidera en el día de mañana, ¿verdad? Por eso realmente la esperanza es la que promueve a nosotros para que vivamos hoy con gozo y alegría realmente. Y entonces esta esperanza, ¿verdad? Aquí dice una palabra, ¿no? Verso 24, porque en esperanza fuimos salvos. Hasta ahora, ¿verdad? Siempre oímos en libro Romanos, capítulo 1 hasta 8, ¿verdad? Hasta hoy, y más bien hasta el estudio bíblico pasado, ¿verdad? Nunca hablamos de esta cosa. En esperanza fuimos salvos. Por la fe sí somos salvos. Suena bien, parece, ¿verdad? Y también muy común de escuchar esa palabra. Y por la fe soy salvo, por medio de la fe, por medio de la gracia, somos salvos. ¿Verdad? Como dice Efesios capítulo 2, verso 8 también, ¿verdad? Pues, por gracia soy salvo por medio de la fe. Siempre oímos esta palabra, ¿verdad? No por la obra, para que nadie se gloríe, dice. Constantemente por la fe y por la gracia somos salvos. Pero aquí de repente Romanos capítulo 8 están hablando verso 24, ¿verdad? Porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, así que quiere decir la esperanza en la cual fuimos salvos, invisible, no se ve, ¿verdad? Y no es esperanza, dice, la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Así dice. Así que somos salvos, ¿verdad? Por la fe, ¿verdad? Y en esperanza que no se ve. Así fuimos salvos, dice, ¿verdad? Y por eso realmente esta esperanza y algo tan hermoso, invisible, pero para algunos es visible. Realmente la palabra del Señor está hablando Romanos capítulo 5, ¿verdad? Justificado, dice, justificado aquí, como tiempo pasado compartimos esta parte, ¿verdad? Romanos capítulo 5, verso 1. Justificado, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice, ¿verdad? Justificados somos por la fe, dice, por lo cual tenemos paz, ¿verdad? Para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que primero, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo invisible, ¿eh? Pero tenemos fe. Así nosotros día con día hablamos de Jesucristo y de su tiempo pasado y presente y futuro. Hablamos, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, al cual nunca hemos visto con nuestro propio ojo. Pero sí, realmente vemos, siempre decimos, ¿verdad?, cuando pasamos alguna dificultad, algún problema, ¿verdad?, siempre entre lo justo renacido, siempre tenemos buena comunión. Hermanos, ponga su mirada en Cristo Jesús. Hermanas, ponga su mirada en Cristo Jesús, quien está ya junto con nosotros. Está por venir nuestro Señor Jesucristo. El tiempo presente en el cual estamos pasando con dificultad, problema, alguna situación tan problemática, pero se va a acabar porque ya viene nuestro Señor Jesucristo. Ponga su mirada en Cristo. Siempre hablamos, ¿verdad? Ponga su mirada en Cristo. ¿Cómo poner a Cristo? ¿En quién, verdad? O a quien uno no puede ver con su propio ojo. Por eso ahí están hablando algún secreto tan grande para los que están con el Espíritu Santo de Dios realmente, ¿verdad? Señor dice, San Juan capítulo 3, versículo 3, que dijo, ante Nicodemo, quien visitó de noche, ¿verdad? Cristo, Nicodemo era un hombre, líder principal de los fariseos, quienes son maestro de los judíos, ¿verdad? Por eso entre todos los judíos, un hombre excelente, como su nombre que dice Nico, excelente, Demo, hombre, excelente hombre, eso significa nombre Nicodemo, ¿verdad? Él de noche en secreto visitó a Cristo, porque él vio a Cristo algo que no puede él imitar nunca, ¿verdad? Porque Cristo hacía muchísimos milagros, señales, prodigios, ¿verdad? Y sanando mucha gente y desechando a demonios, ¿verdad? De cualquier persona endemoniada, y realmente Cristo hacía, ¿verdad? Cualquier cosa, cualquier cantidad de cosas sobrenatural que nadie puede hacer. Solo Cristo es el Dios encarnado, es capaz de hacerlo. Porque Él es el mismo creador del universo,
aquel verbo que había hecho el universo, ¿verdad? Fue encarnado, el cual es Cristo. Por eso, Nicodemo, siendo líder principal de todos los maestros de judío, él, ¿verdad?, vio en Cristo, en quien se encuentra algo que nunca él puede imitar. Por eso, de noche, ¿verdad?, y quería encontrar con Cristo, porque todo el mundo entero de judío, ¿verdad?, menospreciaba a Cristo y desechaba a Cristo de noche, ¿verdad? Y mientras está Cristo pasando, no sé en qué lugar, ¿verdad? Pero muchas veces Cristo pasaba en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Porque no tenía ningún donde recostar su cabeza. Por eso, orando ante el Padre en el Monte de los Olivos, Cristo realmente pasaba toda la noche, de vez en cuando con frío puede ser también, y debajo de cielo directo, ¿verdad?, se moja por rocío, y también cuando, ¿verdad?, al amanecer posiblemente, y puede ser que pase cualquier incomodidad en ese lugar, ¿verdad?, donde nadie visita de noche, Nicodemo llega para ver a Cristo y para oír, ¿verdad?, algo de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, ya sabiendo fondo de corazón de Nicodemo, constantemente Cristo dijo, San Juan capítulo 3, verso 3, Jesús dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay terrible cosa está hablando, ¿verdad? Ver o no ver. Ver o no ver. Así el Señor quiere decir, Nicodemo, tú no ve, porque tú no eres renacido. El que es nacido de nuevo ve lo que tú no ves. Algo terrible, ¿verdad? Entonces no están hablando sobre la visión física, visión carnal, ¿verdad? Sino están hablando la visión espiritual que se permite a los que son renacidos. Y de fe, ¿verdad? Nicodemo quedó asustado. Nicodemo dijo, ¿qué dijo? Siendo viejo, ¿cómo nacer de nuevo? ¿Verdad? Entrando en el vientre de mi madre nacer. Jesucristo, verso 5, dice, Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no nacer del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Verso 17, no te maravilles, dice, en verso 7, ¿verdad? No te maravilles de que te digo, ¿verdad? Os es necesario nacer de nuevo. Entonces, Señor Jesucristo está hablando sobre el renacimiento, ¿verdad?, por el cual uno puede ver el reino de Dios que nadie puede ver, siendo pecador realmente, ¿verdad? También aquí vamos a ver un poco detalle. Y San Mateo, ¿verdad? San Mateo capítulo 5 están hablando algo muy hermoso, muy bonito, ¿verdad? Siendo salvo, renacido, teniendo corazón dispuesto, ¿verdad?, para ver realmente lo que es de Dios. Invisible para muchos, pero visible para uno, no por ojos carnales, sino por la fe verdadera, uno llega a ver lo que no se ve por los ojos, pero lo ve, ¿verdad? Porque se ve por la revelación de Dios por medio de la fe, ¿verdad? Por eso acá San Mateo capítulo 5 dice una palabra, ¿verdad?, hermosísima. Acá vemos, verso 8, bienaventurados los que los de limpios corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo pueden ver a Dios? Dios es espíritu, invisible. Como que nadie puede ver el viento con su propio ojo, ¿sí o no? ¿Cómo pueden ver, verdad, el espíritu, que ni tiene ninguna forma, ninguna figura, verdad? ¿Cómo pueden ver el Dios quien es espíritu? Como dice Génesis capítulo 1, verso 26, Dios dijo, hagamos al hombre según nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Dios es el invisible. Fue hecho así según el plan de Dios, ¿verdad? Con detalle se explica Génesis capítulo 2, verso 7, ¿verdad? De polvo de la tierra Dios hizo al hombre, en el cual él sopló aliento de vida, él fue un ser viviente, dice, ¿verdad? Entonces Dios del polvo de la tierra hizo al hombre parte del cuerpo. Dios sopló su aliento de vida, el cual fue hecho un ser viviente. Viviente, ¿cómo suena? Está con vida. Dios es la vida. Adán está conectado con Dios, quien es la vida. Por eso eres un ser viviente.
¿verdad? Como está escrito, 1 Corintios capítulo 15, verso 46, ¿qué dice? El primer Adán fue el alma viviente, ¿verdad? Pero el poster Adán, Cristo Jesús, ¿verdad? El espíritu vivificante. Suena, ¿cómo suena? Viviente y vivificante diferente, ¿verdad? Se nota que, ¿verdad? Por Adán viene la muerte en el mundo, ¿verdad? Por causa del pecado, todo el mundo nace, pero muertos, entregado en el diablo, ¿verdad? Separado de Dios, quien es la vida, entregado en la muerte. Así que la muerte, que es el diablo, está encima de cada pecador que nace en el mundo. Como está escrito Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, todos, ninguno es excepto. Todos incluye, ¿verdad?, en todos que están bajo pecado, a los cuales la muerte ya llegó. ¿Qué es la muerte? El Apocalipsis capítulo 20, verso 14. La muerte y Hades fueron lanzados al lago del fuego, que es la segunda muerte, dice. Así que la muerte es en la que sufrir, ¿verdad? La que va a sufrir en el medio del fuego, que es la segunda muerte, el lago del fuego y azufre, ¿verdad? Entonces, esa muerte no es otra, sino que es el diablo mismo. Cristo es la vida. Como dice San Juan capítulo 14, verso 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino por mí. Cristo es el único camino que lleva a uno, ¿verdad?, al Padre, santificando a cada uno para que sea presentable ante el Dios Santísimo. Por eso el único camino es Cristo, porque Cristo es el único Salvador. ¿Con qué propósito vino Cristo hace 12.000 años? Como tal está escrito San Mateo, capítulo 1, verso 21, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Con qué vino? No con ira para castigar al mundo, sino con gran amor para salvar al mundo entero, ¿verdad?, de todos los pecados. Por eso Dios predestinó salvar al mundo entero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el plan de la salvación para todo el mundo entero que nace ya con pecado por Adán, al cual el Señor, ¿verdad?, ama sin límite realmente. Por eso dice San Juan 3, verso 16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo, con gran amor del Padre, vino aquí en la tierra, ¿verdad?, con el fin de salvar al mundo por medio de la fe. Por eso constantemente la habla, la fe, la fe, la fe en Cristo, en la obra hecha de Cristo, en la sangre y en el evangelio de Cristo, ¿verdad?, la sangre de Cristo, ¿verdad? Por eso y están hablando de ser liberado del pecado, como dice también San Juan capítulo 8, verso 32. Conoceréis la verdad os hará libre. ¿A quién dijo? A los que creen en Cristo. Pero esa fe que ellos tienen, ¿verdad?, Cristo, y no la ve como la verdadera. Porque aún ellos no está bien basada con su fe en la Escritura, en la palabra de Dios, la cual es esencial eternamente. Por eso dice ahí San Juan capítulo 8, verso 31. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, y conoceréis, seréis, dice, no, verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad. La verdad os hará libre. ¿Cómo llegan a conocer la verdad? Por permanecer en la palabra de Dios. Ella es la que ilumina, ¿verdad?, el camino perfecto, el camino de la salvación para todos. Fuera de la palabra no hay salvación. Fuera de la palabra de Dios no hay camino que lleve a uno al cielo eterno donde Dios Santísimo está. Únicamente, ¿verdad?, y en la palabra, por la palabra, y realmente se viene la revelación verdadera para que uno sea bien limpio, libres del pecado, por lo cual uno puede ver a Dios, dice. Por eso acá dice San Mateo capítulo 5, versículo 8,
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién pueden ver a Dios? Los de limpio de corazón. Los de limpio corazón verán a Dios. Terrible palabra. Lo que no se ve por los ojos carnales pueden ver. Con tal que uno esté limpio de corazón, dice. Por eso, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pues ahí viene, ¿verdad?, un mundo que uno no alcanza. Sin tener corazón limpio, no pueden ver a Dios, a quien, ¿verdad?, ven todo lo justo, santo, el libre, limpio del pecado, ¿verdad? Por medio de la claridad que viene por la revelación, por medio de la palabra, la que viene por el Espíritu Santo y según la Escritura, ¿verdad? Por eso, ¿dónde está la luz uno con ojo que funciona bien? Vea, así, ¿verdad? Igualmente, ¿dónde está plena palabra de Dios con ojo de renacido, ¿verdad? Permite que uno vea lo que no se ven por los ojos carnales. ¿Sí? Por eso aquí y están hablando San Mateo capítulo 5, verso 8, sobre los de limpio corazón, como bienaventurado, ¿verdad? Porque ellos verán a Dios. Y por eso, y por la fe, ¿verdad? Por la fe, siendo justificado, uno alcanzará a ver a Dios y toda la cosa que está en Dios también, ¿verdad? Por eso la fe y la esperanza, ¿verdad?, como compañeras, como conectan bien perfectamente, ¿verdad? Por eso nosotros podemos ver a nivel de la esperanza, como dice, ¿de dónde viene, verdad? ¿De dónde viene cumplimiento de la esperanza? ¿O de dónde viene, verdad, obtenimiento de la esperanza? ¿De dónde viene? ¿Cómo pueden obtener la esperanza en la cual fuimos salvos? ¿Cuál es la base de producir la esperanza por la cual somos salvos? Dice también, fuimos salvos. La esperanza no viene, ¿verdad?, sola, sin que tenga fe verdadera, que es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? ¿Cuál es la convicción? ¿Cuál es la certeza de lo que no se ve? La fe. ¿Qué es, verdad, la convicción o la certeza verdadera de lo que se espera? Y la fe. Pues en Hebreo capítulo 1, ahí podemos ver, ¿verdad? Básicamente dice, básicamente, ¿cuál es base de la esperanza? Sin que tenga la fe verdadera, no viene la esperanza verdadera, ¿verdad? ¿Por qué? La esperanza es la compañera de la fe. Con tal que uno tenga la fe verdadera, ahí nace la esperanza, ¿verdad? Como una prueba de que uno tiene la fe verdadera. Hebreo capítulo 11 dice, el libro Hebreos capítulo 11, verso 1, sí, yo leo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí dice una palabra tan importante. Es pues la fe, dice la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Sí? ¿Cuál es la certeza de la esperanza? La fe dice. ¿Cuál es, verdad, la certeza de lo que se espera? Se espera, suena, ¿verdad? Aún no, pero se va a ser, ¿verdad? Entonces, y está hablando como lo que se espera, ¿verdad? ¿Qué es la esperanza? ¿Cuál es la certeza de la esperanza? La fe. Por eso, si tiene fe, la fe verdadera, uno tiene la esperanza verdadera, como regalada de Dios realmente, ¿verdad? Porque ya ve, por la fe, ya ve lo que va a venir en el futuro pronto. Nosotros, ¿verdad?, ya tenemos la certeza y la convicción y la fe verdadera en nuestro Señor Jesucristo, aunque nunca hemos visto a Cristo con nuestros ojos, ¿verdad? Pero lo amamos, ¿verdad? Y lo esperamos. Y lo en él ponemos, ¿verdad?, nuestra mirada y oramos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es invisible aún para nosotros, pero
no, ¿verdad? Faltamos jamás de confiar plenamente en Cristo, ¿verdad? A quien amamos y por quien fuimos salvos también nosotros. Por eso esa fe es la que nos trae la esperanza verdadera. Por ella ya vemos, por medio de la fe, ¿verdad?, a Dios y todas las cosas venideras en el futuro pronto, ¿verdad?, por nuestro Señor Jesucristo. Por eso, y aquí Romanos capítulo 8 están hablando aparentemente, ¿verdad? Acá dice en esperanza, pero esa esperanza está basada en la fe siempre. ¿Sí? Por eso Romanos capítulo 8, verso 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza que se viene por la fe, ¿verdad? Por eso la fe trae la esperanza. La esperanza es el fruto de la fe y el resultado de la fe. No se cambia entre dos cosas. Si tiene fe, tiene esperanza. Si tiene esperanza, ya tiene fe también, ¿verdad? Por eso, y realmente la esperanza que mora en nosotros, ¿verdad? Gran hermosura producida por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ya nuestra mirada no está aquí en el mundo que se va a caer. Tarde o temprano, ¿verdad? Se va a destruir. Esta tierra donde está, ¿verdad? Pisamos ahora actualmente, ¿verdad? Y la casa, y negocio, y trabajo, y auto, ¿verdad? Nuestro andar siempre pegado con la tierra. Pero ya sabemos, y ya creemos, y ya vemos que se va a acabar esta tierra tarde o temprano. Por eso esta tierra se llama la ciudad de destrucción, ¿verdad? Y está bien conservada, dice, la tierra y los cielos, y se destruye total, como dice 2 Pedro, capítulo 3, ¿verdad? Un poco, vamos a ver. Después volveremos a Hebreo, capítulo 11, otra vez. San Mateo, tercer capítulo de, o tres, capítulo 3 de 2 Pedro, sobre el futuro de la tierra, donde estamos nosotros. Claramente aquí habla, ¿verdad? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, así dice. Mas, oh, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermosa, hermosa palabra del Señor, ¿verdad? Dice verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora, pareciera que es esencial. Y parece que se dura para siempre, pero el Señor dice, están de reservado, dice, los cielos y la tierra que existen ahora, ¿verdad? Están de reservado por la misma palabra. ¿Por qué dice la misma palabra? Como dice, ¿verdad? Tiempo antiguo, época de Noé, ¿verdad? ¿Con qué fue, ¿verdad?, destruido esta tierra total? Con, ¿verdad?, diluvio por medio de la palabra que fue revelada por Dios, ¿verdad? Esa palabra fue llegado a Noé. Noé, guardando esa palabra de Dios, ¿verdad? Él preparó el arca, ¿sí o no? Porque él, conociendo, ¿verdad?, viendo de lo que va a venir, ¿verdad?, él poniendo su esperanza en el arca, él estaba levantando el arca como 120 años. Como dice Dios, dice, no contendré más con el hombre, porque ellos son carne, dice, pero sus días serán 120 años. Génesis capítulo 6, verso 3, ¿verdad? Entonces, por 120 años, Dios da la oportunidad a Noé y su familia que construyera, ¿verdad?, el arca para salvarse del diluvio y guardando toda la vida de animales y aves según su especie.
Según esa palabra, Noé vio futuro con esperanza de salvar su vida, ¿verdad? Y su familia y todos los animales según su especie, ¿verdad? Cada pareja. Y también él proclamaba también la justicia de Dios para evangelizar, invitar que entren también en el arca para que se conservara, ¿verdad?, la vida de ellos. Pero ellos por su incredulidad quedaron fuera del arca. ¿Para dónde está invitado por Noé a todo ello? Que guarden, ¿verdad?, su vida. Pero por su incredulidad y desobediencia fueron destruidos debajo de agua. Por eso aquí están hablando verso 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también en la tierra que provienen del agua y por el agua subsiste. 6. Por lo cual el mundo de entonces perdició, anegado en agua. ¿Sí? 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, dice, tiempo pasado fue destruido una vez debajo de agua, ¿verdad? Época de Noé. Y después Dios descubrió la tierra, entonces, ¿verdad? Se continúa la historia del ser humano, la vida del ser humano y todos animales, reproduciéndose más y más, ¿verdad? Hasta hoy llega, de Noé hasta hoy, ¿cuánto año pasa? 4.800, casi 5.000 años está pasando, ¿verdad? Entonces se multiplica un montón de personas, un montón de animales también, ¿verdad? Pero acá dice, futuro de la tierra y del cielo, ¿verdad? Pero los cielos y la tierra que existen ahora, hasta 2021 más bien, ¿verdad? En el tiempo en que ya vivimos nosotros, están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así es. Está planeada esta tierra que sea destruida, ¿verdad? Por eso uno que pone su esperanza en la tierra será llamado necio, más bien. Confiando tanto en su propio corazón, como tal está escrito, ¿verdad? Proverbio capítulo 28, verso 26. El que confía en su propio corazón es necio, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el necio según el punto de vista de Dios? Uno que confía en su propio corazón, en el cual se llena toda mentira del diablo, sin filtrar la mentira del diablo, uno la cree. Entonces está arrastrado por toda mentira astuta y tramposa de Satanás y se llevan, ¿verdad?, a la perdición. ¿Cómo se ve? Tan necios. Así que los sabios nunca vivirán como necios, jamás. ¿Quiénes son sabios? Los que ven con esperanza por medio de la fe su futuro venidero. ¿Verdad? Son sabios. ¿Cómo dice? Proverbio capítulo 11, ¿verdad? Están hablando sobre estilo de vida de los sabios, ¿verdad? Proverbio capítulo 11, ¿verdad? Versículo 30 dice, el fruto del justo es árbol de vida. El que gana almas es sabio. ¿Quién es sabio? El que gana mucho dinero, el que gana gran edificio, el que gana gran cantidad de propiedad, el que gana alto salario, el que ahora mucho dinero. ¿Quién es el sabio? El que es famoso o el que lleva gran popularidad mundialmente, uno que anda con moda, más moderno, ¿verdad? Andando con otro y con uno y otro y arrastrado por la corriente del mundo, no dice, ¿eh? El que gana almas es sabio, ¿verdad? Por eso uno ya viendo futuro y valor de alma, valor de cada alma del ser humano, demasiadamente alta, ¿verdad? Alto valor. En el mundo donde se encuentran ciegos espirituales que no tienen esperanza, ¿verdad? Porque no tienen fe verdadera en Dios, en Cristo, en la palabra del Señor. Ellos, ¿verdad? Viven por lo que se ven por sus ojos. Porque no tienen la visión verdadera según la fe en esperanza. Pero siendo justo renacido, somos diferentes. Porque vemos. Por ejemplo, ¿verdad? Noé, que ya fue salvo, renacido, ¿verdad? Como está escrito en Génesis capítulo 6. ¿Cómo Noé fue salvo? ¿Qué obra buena hizo él?
para que sea salvo, para que fuera salvo? Nada, ¿verdad? De esto. Génesis capítulo 6 dice, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló, dice, halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Sí? Verso 9, estas son las generaciones de Noé, Noé varón justo. Por eso ser el varón justo Noé era resultado de él haber hallado, ¿verdad? Debía haber hallado gracia ante los ojos de Jehová. Por eso Noé, como nosotros, él fue salvo por la gracia, por medio de la fe. Como dice Efesios capítulo 2, pues por gracia soy salvo por medio de la fe, no por vuestra obra, ¿verdad? Para que nadie se gloríe, dice tampoco. Entonces, la fe tiene su compañera que es la gracia y como otra compañera resultada, ¿verdad? Que es la esperanza. ¿Sí? Por eso, aquí, ¿verdad? Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Sí? ¿Qué gracia vio? ¿Qué gracia halló? La gracia que iba a traer Cristo, ¿verdad? Siendo Cordero de Dios y cargado el pecado del mundo. Y Cristo iba a cancelar, ¿verdad? En la cruz, juntamente con el pecado del mundo entero, Cristo iba a morir derramando su sangre. Porque la paga del pecado es la muerte. Cristo, ¿verdad? Cancelando la paga del pecado del mundo entero con su propia muerte, con su propio derramamiento de la sangre. Realmente Cristo, ¿verdad? Fue sacrificado. Para nosotros ya fue sacrificado. Para Noé iba a ser sacrificado nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios cargado el pecado del mundo. Por lo cual él iba a ser total, libre del pecado, salvado una vez para siempre por el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús. Él halló esa gracia ante los ojos de Jehová. Acá suena interesante. Antes, ante los ojos de Jehová. ¿Qué quiere decir? Los ojos de Jehová están puestos sobre la sangre de Cristo, ¿verdad? Que se iba a derramar sobre la cruz. Por eso la vez pasada también compartimos, ¿verdad? Romanos capítulo 3, ¿verdad? Jehová también tuvo fe, ¿sí? Como dice aquí, Romanos capítulo 3. ¿Tuvo fe en qué? Puso mirada a Jehová, Padre Dios, en la cruz de Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso, acá dice Romanos capítulo 3, versículo 23 hasta 25, dice así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia, la que vio, la que halló Noé, ¿verdad? En su siglo, ¿verdad? En su época, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios está hablando, los ojos de Jehová está puesto sobre Cristo, ¿verdad? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por eso Jehová Dios, ¿verdad? El Dios Padre Dios tiene fe en la sangre de Cristo. En la época de Noé, no fue derramada la sangre de Cristo, pero el Padre Dios, ¿verdad?, puso fe en la sangre de Cristo, por lo cual viene esa verdad y resultado, dice 25 otra vez, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, sangre de Cristo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué quiere decir los pecados pasados? Por ejemplo, desde Adán hasta Jesucristo pasa 4,000 años históricamente, ¿verdad? Pero Jehová Dios no castigó a cada persona, ¿verdad? No mató a cada persona cuando peca contra la ley. ¿Por qué? Dios tiene fe en la sangre de su Hijo Jesucristo, quien va a ser, ¿verdad?, como la propiciación para redención del mundo entero, y en este caso también se manifiesta la justicia de Dios, porque Dios siendo santo, justo, no puede permitir ningún pecado, ¿verdad? Entonces, cuando fue cumplido el castigo verdadero y perfecto sobre todos los pecados del tiempo pasado,
desde Adán hasta Jesucristo, todas transgresiones que fueron hechas, ¿verdad?, por 4000 años, en época de Cristo. Cristo, ¿verdad?, cargando, quitando el pecado del mundo. Por eso cuando él fue bautizado en el río Jordán por Juan, fue declarado ante su profeta y presentador, el cual se llama Juan el Bautista. Como dice San Juan capítulo 1, verso 29, el día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quitó Cristo? Pecado del mundo. ¿Cómo suena el pecado del mundo? Pasado, presente y futuro. Así que generación pasada, generación actual, generación de futuro, cuyos pecados total fueron cargados en Cristo. Cristo, el Cordero de Dios, proviene de Dios sin defecto, siendo santo, perfecto, no cargando su propio pecado nunca, como un vaso limpio, santo y vacío, quitó el pecado del mundo en su cuerpo, ¿verdad? Por eso Cristo final fue sacrificado en la cruz, él murió ya, ¿verdad? Para cancelación del pecado entero del mundo, mundo pasado, como desde Adán hasta Cristo, época pasada por 4000 años. Y época presente, ese día, ¿verdad? Cuando Cristo estaba ya está por pagar con su muerte, derramando la sangre. Y generación venidera tocaría a nosotros a futuro de nosotros aún todavía, ¿verdad? Y cubre todo el mundo entero, desde Adán hasta última persona quien va a nacer en el mundo, cuyos pecados fue quitado ya en el cuerpo de Cristo. La cancelación fue cumplida por la sangre de Cristo. En esto ya Dios, ¿verdad?, puso su mirada. Eso es lo que dice Romanos capítulo 3, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. En este caso, la fe de Dios, ¿verdad?, en su sangre, en la sangre de Cristo. Así que Dios creyó también en la sangre de Cristo, que iba a ser la propiciación completa y perfecta para cubrir el pecado del mundo entero una vez para siempre. En esto, ¿verdad?, que Jehová Dios, ¿verdad?, miró con sus ojos, dice. Ahora, por eso acá dice Génesis capítulo 6, verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Así que Jehová mira esa sangre de propiciación que viene por Cristo. Noé también halló la misma gracia. Ahí se viene, ¿verdad?, unión total por Cristo, ¿verdad?, quien es mediador perfecto entre Dios y Noé, entre Dios y nosotros, entre Dios y el mundo entero. Ahí nace justicia verdadera por la fe, ¿verdad? Por eso verso 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Por eso Noé era santo, camina con Dios, ¿verdad? Por eso en época de Noé viene toda esa revelación, ¿verdad? Desde que del plan que Cristo o Dios iba a hacer con toda moradores de la tierra, es destrucción. Con agua Dios destruyó, ¿verdad? Por eso ahora viene ya primera Pedro, donde en la segunda Pedro capítulo 3, donde recién leímos, ¿verdad?, verso 6, por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Por eso dice por misma palabra, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, por la cual Dios destruyó con agua el mundo entero, ahora ya en fuego, dice, guardado por el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Por eso, ¿verdad?, Dios y realmente ve sabios a uno que mira, ¿verdad?, al cielo, al reino eterno y a Dios, buscando la voluntad de Dios, siguiendo la palabra del Señor, llevando su vida con sujeción, obediencia verdadera, ¿verdad?, para caminar conforme a la verdad, la revelación, conforme a la luz que Dios ilumina, ¿verdad? Realmente ahí ve Dios sabio verdadero. Mucha gente dice, ¿por qué Dios no viene? ¿Por qué no Cristo ya regresa? Dice que siempre regresa, pero aún todavía no. Pues aquí están hablando dos secretos. Verso 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sí?
Jefe dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, aquí esta palabra entienda bien, ninguno perezca, dice. Porque la voluntad de Dios, ser salvo todo el mundo entero, porque Dios ama al mundo entero. Dios predestinó salvar al mundo entero por medio de Cristo, ¿verdad? Por eso, antes de la fundación del mundo, con tal que, ¿verdad?, llegara pecar Adán, ¿verdad?, se viene ya cumplimiento del el plan de la salvación que está predestinado. ¿Cuál es la predestinación según el plan de la salvación que viene por nuestro Señor Jesucristo? Según la promesa hecha antes de la fundación del mundo entre la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Padre planea salvar al mundo entero que viene después de Adán, cargado el pecado por él, ¿verdad? Por la desobediencia de Adán, salvar a ellos todo, al mundo entero, por medio de Jesucristo y testificar por el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso la predestinación con el plan de la salvación es para todo, no para algún escogido, no. ¿Quién es escogido? Los que creen en el Evangelio con corazón sincero, arrepentido, reconociendo como pecadores, uno está en verdad rendido ante Dios para recibir la gracia. Así que por la gracia, por medio de la fe, uno llega a ser salvo, ya tiene la esperanza porque se ve el mundo entero de Dios. Por eso, los que son renacidos verán el reino de Dios. Tal como está escrito San Juan 3, verso 3, ¿verdad? De tal, no te es cierto, de cierto te digo, el que no nacer de nuevo no puede ver el reino de Dios. Al contrario, el que es nacido de nuevo verá el reino de Dios. Por la esperanza se ve el reino eterno de Dios. Por eso uno vive para el reino de Dios invisible y venidero, ¿verdad? Sacrificando su tiempo, sus materiales, ¿verdad? Sirviendo al Señor con todo corazón, con todo servicio, ¿verdad? Y caminando juntamente con los justos, quien tienen, ¿verdad?, esa misma esperanza, compartiendo comunión y culto junto, reunión y estudio bíblico, visitando unos y otros, ¿verdad?, orando mutuamente, ¿verdad?, acompañado, ¿verdad?, llevando el evangelio contra Satanás, llevando guerra espiritual, venciendo Satanás, rescata almas constantemente, bien unidos. Porque ya ven, los que ven, viven para el reino venidero, que es esencial y eterno. No más para la tierra, donde se va a destruir, ¿verdad?, con fuego. ¿Sí? Por eso hay diferencia grande, ¿verdad? Los que ven el reino de Dios, los otros que no, entonces ahí viene una diferencia grandísima. Noé ya recibió esa revelación de Dios, ya, ¿cómo pueden vivir para tierra que se va a inundar total con diluvio que va a venir, hasta último monte se va a cubrir? ¿Dónde poner su esperanza? ¿En tierra? No. Noé pone toda su esperanza en el arca. Obviamente el arca de Noé es el que vence sobre toda el agua, ¿verdad? Entonces, únicamente Noé invierte toda su vida, su fe, su gozo, su alegría y también su inversión. También su material, su sudor, su lágrima, su sangre, juntamente con toda su familia, sus hijos, para construcción del arca. Ahí está esperanza, según la revelación de Dios, porque él ve así futuro venidero. Así que los que son salvos, renacidos, no ponen su esperanza en la tierra donde se va a destruir, sino en la morada celestial, en el reino eterno que va a venir, ¿verdad? Por eso la esperanza verdadera siempre se produce por la fe verdadera en el Evangelio, por el sellamiento del Espíritu Santo únicamente funcionaría bien. ¿Sí? ¿Por qué entonces nuestro Señor Jesucristo se retarda, como nos dice? No es así que se retarde, sino que con toda paciencia Dios espera, esperando que ninguno perezca, ¿verdad? Que ninguno perezca, sino que todo el mundo entero por quien Cristo murió y al cual ama, ¿verdad? Todos procedan al arrepentimiento para creer en el Evangelio de Cristo final.
Por eso pareciera verdad, se tarda la venida de Cristo. Supongamos, ya viene Cristo, ya ahora, ¿qué pasa? Los que estamos ya preparados, iremos. Pero los otros que no están preparados, todos se quedan, entran en la tribulación, mueren irremisiblemente. ¿A dónde caen? Todo cae en el Hades y participan en segunda resurrección. ¿Verdad? El Hades, como suena, toda alma pecadora se resucitan a su tiempo, pero no para el cielo, sino para el fuego eterno. Una gran pena, una gran dolor. Primero para Dios, porque Dios ama a todo el mundo. Y para nosotros también gran sufrimiento, dolor va a ser, ¿verdad? Aunque se olvida todo en el cielo eterno, ¿verdad? De lo que es tiempo pasado. Pero realmente nosotros tenemos gran lástima de ver a algunos que no son salvos, que están predestinados o no, destinados más bien, ¿verdad? Para el fuego eterno. También predestinado para llegar a ser salvo por Cristo, uno rechaza esa mano de Dios, uno queda aún destinado bajo la maldición por su pecado al fuego eterno. Una lástima muy grande va a ser. Por eso Dios aún, ¿verdad?, no envía a su Hijo Jesús, ¿verdad?, para esperar un día más que sea salvo más y alma. En este estamos luchando, siendo justo renacido, con la esperanza de rescatar nuestra familia, nuestro vecino, nuestro amigo, ¿verdad? Todos quienes son en alcance de nosotros para rescatar antes que sea tan tarde. Y por eso realmente y nuestra mirada no está aquí en la tierra, sino en el cielo. Esa mirada no por nuestros ojos carnales, sino por la fe, ¿verdad? Por eso Hebreos capítulo 11, donde recién estábamos compartiendo, ¿verdad? Otra vez, verso 1. Hebreos capítulo 11, verso 1. Volvamos. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por la fe, ¿verdad?, alcanzaron buen testimonio los antiguos que vivían anteriormente, ¿verdad?, por misma fe que nosotros tenemos hoy en día. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, y de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Terrible palabra está hablando, ¿verdad? Lo que se ve por nuestros ojos actualmente y palpable, ¿verdad?, y visible, ¿no?, ellos son proveído, ¿verdad?, de lo que no se veía, dice. Por eso la base del universo visible es lo que no se veía, dice. ¿Qué es lo que no se veía? Y final, lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Donde dice 2 Corintios capítulo 4, con toda claridad está hablando, ¿verdad? Poquito también vamos a buscar. 2 Corintios capítulo 4. Versículo 16 y 18, hasta 18, yo leo. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Terrible, ¿eh? No mirando, dice, ¿eh?, nosotros que somos renacidos, ¿verdad? No mirando nosotros las cosas que se ven por nuestros ojos carnales y terrenales, ¿verdad?, sino las que no se ven y las vemos, dice, ¿eh? Terrible. Por eso, siendo justo renacido, tiene sexto sentido. Ser humano natural, pecador, ¿verdad?, tiene cinco sentidos. Pero siendo renacido, tiene sexto sentido. Sexto sentido es la fe. Por ella tiene esperanza y ve futuro que no se ve por los ojos. Según la revelación de Dios por medio de la fe, ya la ven. Uno realmente, ¿verdad?, viven para los que no se ven. ¿Por qué razón? Acá dice, ¿eh?, otra vez leo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Un día desaparecen, se destruyen y acaban. Pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Qué cosas son eternas? Las cosas que no se ven son eternas. Entonces, ¿quién es el sabio? ¿Uno que vive lo que se iba a destruir pronto o lo que dura eternamente? Sí, obviamente, los que son sabios verdaderos, que son renacidos, sellados del Espíritu Santo, que ven por sexto sentido, por la fe, ¿verdad? Teniendo esperanza de llegar al reino venidero y eterno, ¿verdad? Momentáneamente está, ¿verdad? Tapado por nuestro ojo, no se ve. Ya por la fe, con esperanza y en la esperanza, ya vemos este reino eterno, la morada celestial, la venida de Cristo, ¿verdad? Vivir juntamente con Cristo con toda felicidad perfecta y también gozo máximo y realmente sin ningún, ¿verdad? Y lágrima, ni sufrimiento, dolor, ni calor, ni frío. Nada enfermedad, ni accidente que están ocurriendo en el mundo. Nada violencia, nada maldad, nada acusación, ¿verdad? Únicamente con Cristo, con plena bendición y plena paz y plena verdad y felicidad. No hay, no cabe nada mala cosa que están pasando aquí en la tierra por causa de la maldad y pecado. Absoluto gozo, absoluta felicidad, absoluta alegría, absoluta paz, absoluto reposo. Ahí viene perfección total. Viviremos como heredero de Dios, como coheredero juntamente con Cristo, llegando en la morada celestial donde está nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Donde está nuestro Padre eterno. Ahí no hay nada, ¿verdad? Lo que es total producto del pecado y de la maldición y del diablo, absolutamente quitado. Y como Dios viviremos, como Hijo Santo de Dios, pero invisible. Únicamente los que son salvos por la fe. Quienes son salvos por esperanza. En esperanza, ven ese mundo invisible y eterno. Vale la pena vivir por lo que es eterno, ¿verdad? Perder lo que es visible es temporal, ¿verdad? Entonces, no vale la pena vivir, ¿verdad? Jamás vivir por lo que sea perdible y destructible y temporal. Por eso aquí está hablando de razón de vivir para el reino de Dios con fe y en esperanza tan grande, ¿verdad? Y porque ahora también, mientras pasamos aquí en la tierra temporal, ¿verdad? Donde vamos a pasar y pasa alguna leve tribulación, verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, que somos renacidos, ¿verdad? Un cada vez, dice, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pasando, ¿verdad? Pasando con leve tribulación momentánea para Cristo, para iglesia, para el evangelio, para reino de Dios, para las almas a quien Dios busca salvar. Realmente nosotros entregamos mínima cosa nuestra, ¿verdad? Nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestro andar, nuestro material de verdad, para el evangelio, para Cristo, para la iglesia de Cristo. ¿Sí? Y pasando leve tribulación en la tierra, ¿verdad? Momentáneamente, pero produce, ¿verdad? Un cada vez, dice, ¿verdad? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Vale la pena? Por poca inversión que tenemos aquí, vamos a tener eternidad, ¿verdad? Con gran excelencia y también, ¿verdad? Eternidad, ¿verdad? En el medio de la gloria de nuestro Dios. Sí, vale la pena. Por eso, siendo justo renacido que es, ¿verdad? Vive en esperanza y por esperanza para el reino venidero, es el sabio verdadero. Por eso, todo cristiano antiguo, ¿verdad? Vivían así. ¿Sí? Siendo renacido, viendo lo que no se ve por su ojo, pero viendo en esperanza por la fe, ¿verdad? Siendo renacido salvo, ellos no más para el mundo pasado, sino para el mundo venidero y eterno. Por eso, ¿verdad? Y aquí Romanos capítulo 8 está hablando sobre este punto,
Verso 24, porque en esperanza fuimos salvos, pues en esperanza por la fe, ¿verdad? Fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Así es, lo que se ve por nuestros ojos, ya uno ve, ya está, ¿verdad? Y manifiesto. Entonces, ¿para qué esperarlo? Dice, para que ya lo tiene, lo ve, ¿verdad? Por eso, aquí están hablando, porque en esperanza fuimos salvos por la fe, ¿verdad? Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero, dice, al contrario, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, dice. ¿Es la compañera de la paciencia? No, compañera de la esperanza, la paciencia, ¿verdad? Si uno tiene la fe verdadera en el Evangelio de Cristo, sí o sí tiene la esperanza, ya ve lo que no se ve, ¿verdad? Con corazón limpio ve el mundo eterno que viene por nuestro Señor. Así está revelado uno, ¿verdad? Con todo detalle de la verdad. Y entonces tiene esperanza por la fe, ¿verdad? Que ocupa la paciencia, dice. La paciencia. Por eso, y aún pareciera que se retarda la venida de Cristo, ¿verdad? No en que se retarde, sino él espera. Él también con gran esperanza y paciencia para rescatar a un alma más. Para que ellos también sean como nosotros, llegando a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Como dice Romanos capítulo 8, verso 20, ¿verdad? Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, dice. Por eso la creación sujetada a vanidad, que es el mundo entero bajo pecado, ¿verdad? Por eso, sin que sea renacido, no será llamado hijo de Dios, sino que criatura, creación sujetada a vanidad. Ella tiene gran anhelo de llegar, ¿verdad?, a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Cómo puede lograr ella en esa bendición tan grande? Por lo justo renacido únicamente. Por eso aquí están hablando anhelo ardiente de ella, ¿verdad? Verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Manifestado los hijos de Dios, ¿qué haría? Predicar el evangelio. Entonces toda criatura corrompida, toda criatura perdida, ¿verdad?, van a llegar a ser salva, ¿verdad?, a la libertad gloriosa del ser hijos de Dios. Por eso nosotros, mientras que estamos aquí pasando, ¿verdad?, con paciencia lo aguardamos, ¿verdad?, esperando, ¿verdad?, que se realice toda la revelación de Dios en nuestro futuro pronto, en el tiempo actual, en el tiempo presente. ¿Qué hacemos? Presentar el evangelio hasta con fines de la tierra, rescatando la criatura que se conviertan en los hijos de Dios. Por eso, mientras que predicamos el evangelio, encontramos, ¿verdad?, diferente persecución, tribulación y también como obstáculo, una u otra forma, diablo, ¿por qué? Nunca quiere soltar a nosotros que sigamos predicando con toda libertad. Por eso necesitamos, ¿verdad?, vivir por la fe, brincando sobre cada obstáculo confiadamente en la palabra del Señor y vencer contra el diablo, rescatar alma. La predicación, debe entender, ¿verdad?, la predicación es guerra espiritual contra Satanás para rescatar rehenes que son criatura corrompida, perdida bajo su incredulidad, ignorancia. Por eso los justos tienen que encargarse, si no nadie puede hacer eso. Ya fuimos salvos en esperanza por la fe, ¿verdad? Ya nosotros y no vivimos más como antes, ¿verdad? Para esa cosa terrenal y temporal y carnal que se va a destruir ya en cualquier momento. Sino nuestra mirada está puesta en esperanza por la fe, en el reino eterno.
¿verdad? Para nuestros ojos carnales invisible, pero por nuestros ojos espirituales, siendo ya renacido, teniendo ojo espiritual como sexto sentido, ya ve este reino eterno invisible, ¿verdad? Este reino duradero, perdurable, ¿verdad? Y eterno. Para llevar a un alma más para este reino eterno con todo amor de Cristo. Y luchamos y pasamos tiempo día con día para cumplir la misión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Sí, por eso y realmente importante, ¿verdad? Nuestra existencia. Quito aquí, vamos a ver. El libro San Marcos, capítulo 16. San Marcos, capítulo 16. Sí, capítulo 16, verso 14 y 15. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprovechó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. 15, y les dijo: y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cómo suena? Toda criatura. Esa es la creación sujetada a vanidad. Tal como está escrito en el libro Romanos, capítulo 8, versículo 20 y 21, ¿verdad? Por eso, ¿cuál es la esperanza de Dios? Que ella, criatura, ¿verdad? Del mundo entero logre, ¿verdad? Hacer hijo santo de Dios. Para que ellos también puedan ser miembro de la iglesia. Y también parte de pueblo santo de Dios también. Y que sean herederos del reino celestial también, ¿verdad? En esta voluntad, en esa misión, Dios aún tiene su iglesia que somos nosotros aquí en la tierra, ¿verdad? Dios es el que está llevándonos según su y plan y voluntad tan hermosa para rescatar por el evangelio a toda criatura. Por eso verso 15, Dios manda, Cristo manda antes de subir al cielo y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Y final verso 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahí donde llegaron nosotros también. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles, eres el Señor. Y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén, dice. El Señor ayudaba a ellos. El Señor está junto con nosotros hoy en día. Nos ayuda día con día para que cumplamos la misión por la cual el Señor nos tiene aún en la tierra todavía, ¿verdad? Aún somos ya destinados, ¿verdad? Para llegar a la diestra del Padre, para sentarnos juntamente con Cristo como heredero de Dios. Y coheredero juntamente con Cristo, ¿verdad? Aún estamos aquí en la tierra con nuestro cuerpo para cumplir la misión tan importante, rescatar la criatura sujetada a la vanidad todavía. Ellos son ciegos todavía, ¿verdad? No pueden ver de lo que viene hasta que sea renacido, ¿verdad? Necesitamos cumplir esa misión y función, ¿verdad? En que en esperanza tan segura, en la cual ya somos salvos por medio de la fe, y, ¿verdad?, con paciencia lo aguardamos de lo que va a venir, ¿verdad?, prontamente. Con nuestro ojo no vemos, pero ya vemos por la fe. Por espíritu ya vemos con toda claridad. Por eso ponemos toda nuestra esperanza y nuestra vida, nuestra inversión también, para el reino eterno y seguro. Y perdurable y para siempre. ¿Quién es el sabio? El que vive, ¿qué? Es eterno. O, y uno que vive otro, ¿verdad? Siendo necio, ¿verdad? Vivir por lo que sea destructivo y se va a destruir en pronto tiempo.
Sí, obviamente, los que viven para que es verdad, perdurable y eterno, sabio, verdadero. El que es sabio, cada alma, no se olvida. Ahí estamos, ¿verdad? Luchando con todo apoyo y ayuda de nuestro Señor Jesucristo, quien está junto con nosotros por Espíritu Santo, siempre vencemos, día con día, ¿verdad? ¿Por qué? Como dice Romanos capítulo 8, porque en esa esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero sí esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, dice. Así, sí, vamos a ir juntos, bien unidos, ¿verdad? Aguardándolo en esperanza, plena esperanza, ¿verdad? Y cumplimos nuestra misión, rescatar alma toda criatura del mundo, ¿sí? Iniciando ya con nuestra gente alrededor, ¿verdad? Y pasaremos paso a paso, agrandaremos nuestra área donde tocamos con gran poder y amor y apoyo de nuestro Señor para cumplir la misión, ¿verdad? Que el Señor nos ha encomendado, ¿sí? Voy hasta aquí. Vamos a compartir. Oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran misericordia y bendición para con cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas que son nueva criatura, Hijo Santo de Dios. Pero aún todavía alrededor de nosotros se encuentra muchas criaturas sujetadas a vanidad, pero en esperanza de la manifestación de los hijos de Dios. Bendiga, Señor, a toda nuestra familia, nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro compañero del trabajo y del estudio, para que ellos también sean hijos de Dios, logrado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Quién se encargaría, Señor, para esa bendición tan grande para todos ellos? Solo nosotros que somos la iglesia de Cristo, único rival, único vencedor contra Satanás, los cuales somos nosotros, por nosotros, por eso Dios trabaja. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas, grandemente, para que estén bien capacitados y preparados para llevar guerra con victoria día con día contra Satanás, para cumplir la misión en gran esperanza puesta por nuestro Señor Jesucristo para nosotros y al mundo también. Señor, el mundo en esperanza espera día con día la manifestación de los hijos de Dios. Ya nosotros tenemos esa esperanza, por la cual ya vemos total de todo lo que va a venir en el futuro pronto. Entonces, para que ellos sean partícipes como nosotros, llevamos lucha y guerra sin cesar, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, antes de entrar este reposo eterno aquí, disfrutando, Señor, toda esperanza, realmente cumpliremos su misión encomendada a nosotros, Señor. Muchas gracias por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, mañana siempre vamos a tener, ¿verdad?, enseñanza de la Iglesia de Seúl juntamente con el pastor Giovanni. Sí, el jueves tendremos, ¿verdad?, charla abierta, preguntas y respuestas, ¿verdad?, con todo miembro de la Iglesia. Y también invitados, ¿verdad? Algunos hermanos que no tienen aún invitado pueden entrar también para estar juntos, unidos en compartir la bendición. Preguntas y respuestas. Cualquier pregunta que no sea resuelta bien, ¿verdad?, que las traiga, ¿verdad?, a la reunión, charla abierta, con la Biblia abierta. Vamos a compartir y resolver cada pregunta según la ayuda de Dios y la revelación clara que Dios nos ofrece con la Biblia bien abierta, ¿verdad? El jueves por Zoom a las 7 de la tarde. Y el viernes a las 7 vamos a tener siempre estudio bíblico, Apocalipsis. Vamos a llevar el número 43, ¿verdad?, con el tema de 144 mil redimidos. Muy importante ese tema también, ¿verdad? ¿Quiénes son ellos? ¿De dónde vienen? ¿Cómo son? ¿Verdad? Cada cosa vamos a aprender este viernes. Y el sábado, muy importante, hasta nuestro niño tiene que ser salvo, ¿verdad? No piensen, todos niños se van directo y directo al fuego, al cielo, no. Con tal que ellos ya tienen la función de conciencia, ellos mismos saben que están bajo la condenación, culpabilizados. Ellos tienen miedo de la muerte, ¿eh?
tenemos que predicar, sí, o sea, antes que sea muy tarde, siempre con oración, plena oración, ¿verdad? Para todos nuestros hijos, para que ellos que tengan corazón abierto, que reciba el Evangelio también. Por eso, a las 9:30, todos los sábados, ¿verdad? Por Facebook y YouTube, vamos a compartir fiesta celestial para niños de 2, 3, 4 años también. Ellos pueden acercarse o ir juntamente con sus padres. ¿Eh? Así que los padres tienen que ayudar, llevando a su niño ante ese programa fiesta celestial, para que oigan bien, ¿verdad? Que aprendan bien de la palabra un día que ellos sean renacidos también, ¿verdad? A las 11, vamos a llevar escuela bíblica, ¿verdad? Para los chicos de kinder y primaria, ¿verdad? También todos nuestros niños tienen que crecerse bien, sin palabra, se hunde en el mundo. Y en la corrupción del mundo, con toda palabra, ellos pueden ser primero salvos y bien protegidos también, ¿verdad? Importante que estén participando y todos los niños con sus papás. Mejor todavía, ¿verdad? Sí, a las 7 y sábado, ¿verdad? Y domingo llevamos evangelización por cada renacido. Y siempre domingo importante, ¿verdad? A la mañana, a las 11 de la mañana, siempre llevamos culto presencial en prioridad. Siendo justo renacido, también tienen que saber controlar todo lo que viene en la carne, no haciendo caso de la carne, sino del espíritu, ¿verdad? Tienen que dominar la carne y caminar según la voluntad de Dios, ¿verdad? Pues bien, puesta mascarilla con mano limpia, lavada y chequeo de temperatura, siempre sentaremos en el local bastante grande de nuestra iglesia en Uruca, ¿verdad? Veremos con el culto presencial. ¿Quién no es tan bien adecuado a nivel de condición física por Zoom, ¿verdad? Y cada lunes, ahora ya estamos, ¿verdad? Y compartiendo el lunes pasado, ayer, ¿verdad? Compartimos segunda parte del seminario bíblico de vida cristiana con el tema ciudad de refugio, ¿verdad? La cual simboliza a Cristo. Pero ahora, el lunes que viene, vamos a llevar ya último día y tercer día del seminario bíblico de vida cristiana con el tema de ciudad eterna. Ciudad de Dios, ¿verdad? Hermosa, muy hermosa la prédica, no falte nadie, ahí nos veremos también, cada lunes, este lunes que viene, con hermosa palabra, ¿verdad? También, todos están invitados, ¿sí? Entonces hoy, hasta aquí, vamos a compartir, mucho saludo a toda su familia, a la par de ustedes, nos vemos mañana, sin falta, con la enseñanza de la Iglesia Seúl, ¿sí? Nos vemos. Buenas noches y que descansen.